Es uno de los encuentros más emocionantes de la Liga Francesa. Un clásico de barrio, como lo llamaríamos aquí. Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. ...5-4-3-2-1... ya estamos disfrutando del partido. Saint-Étienne frente al Olympique Lyon. Perrin la tira lejos de su campo. Bruno lucha por no perderla. Gran maniobra, la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. Sin problemas, contiene el arquero. Bruno. Perrin. Qué pase tan horrible. Gran oportunidad. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol del Olympique de Lyon! Metió una contra letal, sorprendió a todos. Ese es el peligro de perder la pelota en la mitad de la cancha. Quedás muy abierto. Y si encima el rival aprovecha cada ventaja que le das, el margen de error se reduce muchísimo. Se pusieron en ventaja muy rápidamente. Este gol le va a dar confianza, pero no se tienen que dormir en los laureles. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Está habilitado. Saca el remate. Gana arriba y está. El balón pasó muy cerca. Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. Intenta un pase al vacío. Trata de hacerla individual, pero se la sacan.
brava lucha y gana el balón. Fíjate cómo el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. Traoré. Y le pega al arco. Se fue muy arriba del arco. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Isaac. Traoré. Recibe el pase en el área. Le pegó una más. La defensa respira aliviada. Por poquito se salvaron. La juega bien hacia adelante. Le pone el cuerpo para moverlo. Bruno. Por si alguno recién se suma, les recordamos que en el arranque nomás del partido tuvimos la primera emoción de la jornada. 1-0 el marcador. Gran pase a través de la defensa. El centro que sale desviado por el defensor. Es saque desde la esquina, es córner. Se eleva y cabecea. Cabezazo, pero le erró el arco. No puede hacer pie. Es falta. Está clara, puede pegarle. ¡Qué impacto! ¿Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa? Mucho sacrificio este muchacho. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centrodelanteros, pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. Bruno. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Allí avanza con todo. ¡Mano a mano! ¡Qué oportunidad! Anthony López se arriesga saliendo del área para despejar. Perrin. La tira larga cerca del área. La juega profunda. Cuidado que puede... Ahí va el disparo. Queda justa. ¡Gol, gol, 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 gol! Amplía la ventaja. 2 goles y seguramente irán por más. El arquero había tapado muy bien el primer remate, pero no pudo hacer nada con el rebote. Un error grosero del arquero, ¿eh? Le dejó la pelota servida con ese rebote. Esto está 2-0 y por ahora no hay reacción del rival. El 2-0 empieza a allanar el camino. Si mantienen este ritmo, no creo que sufra mayores sobresaltos. Lucha por no perderla.
1. Corta el avance, muy atento. Muy bien jugada esa pelota. La juega con el arquero. La resuelve reventando esa pelota. La saca fuerte hacia arriba. Cavai. Mete la pierna y gana la pelota. ¿La aguantará? Debussy. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Firme la defensa otra vez. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. La tira larga cerca del área. Va el envío al área. La tira hacia adelante. Debussy. Abre muy bien la defensa con este pase. Qué bien se desmarcó por afuera. Centro al medio. Carlos Isaac. Quedan 5 minutos para el descanso. Dembélé. Y levanta la pelota. Va rechazando con ese pelotazo. Buena presión. Habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. Cuidado que puede terminar en gol. Le pegó. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Trauco. Recibe en zona peligrosa. Ahora saque de banda. Cuidado, esta puede ser muy buena. Abre la defensa con un pase entre líneas. Señoras, señores, se concluye la primera mitad. Final del primer segmento. Ha terminado este primer tiempo. Y Diego, ¿qué te pareció esta primera parte? Es muy importante irse al descanso con una diferencia como esa. El equipo mostró aplomo y personalidad para manejar los hilos de la primera mitad. Veremos si el segundo tiempo se presenta de la misma manera. 2-0 al marcador. Buen primer tiempo. El complemento puede ser todavía mejor. Empiezan los últimos 45 minutos de juego. Bruno. Va con ímpetu abajo, a barrer con todo. Va fuerte abajo, sin falta, impecable la recuperación. Tira un pase largo. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Dembélé. Pasó muy bien. Trauco. Y chocan de nuevo contra la defensa. Traoré. Es un pase que rompe la defensa. Roban la pelota con una facilidad increíble. Demasiadas imprecisiones por parte del conjunto rival. Debussy estaba bien plantado en campo propio para recuperarla.
la juega profunda. ¡Qué calidad! Avanza, se viene por el costado, puede venir al centro. Buen despeje en zona peligrosa. Se lanzan con todo en la contra. Traba, lucha y gana el balón. Bruno. Traoré. Impresionante disparo. Otro más, otro más, otro más. ¡Gol! Estamos empachados de goles. Lo separan tres goles. Tiene prácticamente el partido en el bolsillo. Usted se los gambeteaba todo. ¿Quién mejor que preguntarle a usted, querido Diego Latorre? ¿Le gustó, no? El pase-gol fue clave. Lo dejó en una posición inmejorable para definir. Y desde ahí, nunca falla. El partido está 3-0 ahora. Manda la pelota hacia adelante. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. Le cuesta participar del juego. Tiene un hombre encima permanentemente. Y sí, no me sorprende que quieran frenarlo. Ya vieron lo que es capaz de hacer. Entramos en la última media hora del partido. Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. Bruno. Abre el juego y lateraliza el ataque. Está habilitado. Tremendo corte, impecable, era peligroso. La pelota llega mansita a las manos del uno. Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Le da de ahí! ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! Se viene la modificación antes de reanudar el juego. Saint-Étienne ahora pierde por dos. Tiro libre por esa dura falta. Se gana la amarilla. Merecida, nada que discutir. Puede terminar en gol. ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! Salen de contragolpe. Trauco recibe con peligro. Es un pase que rompe la defensa.
Decide abrirla por la derecha. Trauco se adelanta y frena el avance rival. Cabay tira un pelotazo largo. Limpia con ese pase. Cabay no puede hacerla llegar a sus delanteros. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. La juega bien hacia adelante. Abre muy bien la defensa con este pase. La agarró genial, aquí está. Debussy. Gran pase a través de la defensa. Atención, que ya le pegó. Increíble lo que se perdió. Bueno, al menos lo están intentando. La única pregunta es si van a poder crear peligro en el arco contrario. Un pase al vacío. ¡Qué bien se escapó! Le pega desde ahí. Esa fue una gran oportunidad para ampliar la ventaja. Lo intentó, pero se perdió la posibilidad de asegurar el resultado. Los entrenadores, ambos, han decidido realizar cambios en sus equipos. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! Falta infracción, hay tiro libre. Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. ¡Ojo que puede venir el gol! Gran chance, gran oportunidad para ampliar la ventaja. Le pegó muy, pero muy bien. Aquí el mérito es todo del arquero. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Hamuma. A ver quién va. Es falta, amigos. Tiro libre. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Debussy. ¿La aguantará? Lo cortan justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. Perrin juega una pelota larga hacia adelante. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Traoré. Recibe el pase en el área. A ver qué pasa desde allí. Estuvieron a nada de meter el gol. Ambicioso, ¿no? Eso sí, si la metía desde ahí, mañana la tapa de todos los diarios. Traoré. El juez mira el reloj y marca el final de esta historia. Se ha terminado el partido.
Impactante exhibición de fútbol. El técnico también debe estar contento. Sus muchachos no le fallaron. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, La Torre? Olympique de Lyon jugó el clásico como lo tenía que jugar. Los partidos siempre son especiales. Se juegan con el corazón, con el orgullo. La táctica a veces queda al margen. Y hoy tuvieron la actitud que hay que tener. Hicieron todo bien. Señoras, señores, amigos del fútbol, en nombre de todo este equipo, muchas gracias por su compañía. Hasta el próximo partido. Buenas noches.